vísperas del día del seminario, en vísperas de la Inmaculada, queremos llegar a cada uno de vosotros, a cada uno de nuestros feligreses, a cada uno de los miembros de la diócesis, a cada comunidad parroquial, a cada comunidad religiosa, a cada sacerdote. El seminario queremos otra vez, aunque siempre tenemos que estar en el corazón y estamos en el corazón de cada uno de vosotros, pues ahora más que nunca en este día. Y agradeceros el que estáis, el que rezáis por nosotros, el que nos apoyáis. El seminario que nos habla de pasado, ahí es donde se formaron los sacerdotes que nos han acompañado, que nos han servido, y el seminario que nos habla sobre todo de presente, donde se están formando pues los nuevos sacerdotes, están formando cada vez más, además con esperanza, y nos están hablando de futuro, nos están hablando de el futuro esperanzador que Dios siempre nos tiene preparado. En este día, pues, con el lema de pastores misioneros, Archai Missionariak, pues queremos eso, darnos cuenta y hacer abrir las puertas de nuestro seminario para toda la diócesis, para cada joven, especialmente para darnos cuenta de que aquí estamos, aquí queremos y tenemos un sitio para quien se sienta llamado a formarse al sacerdocio, quien se sienta llamado a tener una experiencia con Dios. Pues os agradezco de corazón, en nombre de todo el seminario, de todo el equipo, en nombre del obispo también, de toda la diócesis, vuestra aportación, con vuestra oración, vuestro acompañamiento y vuestra aportación económica también. Os agradezco. Es que ricasco. El seminario, en sus diversas formas, antes que ser un lugar o un espacio material, debe ser un ambiente espiritual, un itinerario de vida, una atmósfera que favorezca y asegure un proceso formativo, de manera que el que ha sido llamado por Dios al sacerdocio pueda llegar a ser, con el sacramento del orden, una imagen viva de Jesucristo, cabeza y pastor de la Iglesia. De la vocación al presbiterado, sembrado por Dios en el corazón de algunos hombres, exige a la Iglesia proponer un serio camino de formación. Como ha recordado el Papa Francisco, se trata de custodiar y cultivar las vocaciones para que den frutos maduros y para que brillen en medio del pueblo de Dios. Está rezando mucho en esta campaña del seminario por las vocaciones sacerdotales en la diócesis de Vitoria. El Señor es capaz de sacar de las piedras hijos de Abraham, y Él, que plantó su mesa en pleno desierto, Él es capaz de darnos vocaciones en las comunidades parroquiales, en los colegios, en las familias. Que el Señor suscite en un joven, en un hombre, llamada al sacerdocio, es una bendición para toda la diócesis, porque además el sacerdocio impulsa otros carismas, está al servicio de todos los carismas en la Iglesia, de todas las vocaciones. Entonces no es una petición egoísta, es una petición absolutamente abierta,
y con una fe absoluta porque lo necesitamos y el Señor quiere lo mejor de cada comunidad cristiana. Rezamos a la Virgen Inmaculada en el día del seminario. Es que recas. Al ver la multitud como queda sin pastor, pidieres que nunca falten en tu iglesia pastores que cuiden de tu rebaño con amor. Suscita entre nosotros numerosas y santas vocaciones a la vida sacerdotal que estén al servicio de quienes más lo necesitan y enriquezcan la vida de tu iglesia. Haz que el Espíritu Santo ilumine las mentes, fortalezca las voluntades, inflame con el fuego de tu amor los corazones de quienes escuchan tu llamada, para que dejándose amar por ti, sigan tus pasos y lleguen a ser los sacerdotes que tu pueblo necesita. Ya que la cosecha es abundante y los obreros pocos, envía, Señor, obreros a tu bien. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora de Estíbali, nuestra Madre, la de San José, su esposo, y la del Beato Pedro de Asúa. Amén. Anisa y Cari, Eta Sene Ari, Eta Espíritu Santo Ari, Pasiera Nacente Sala, Corea y Cabetí, Misaldi et Anisaldi et Ani.